Hoy simplemente te mostraré algo básico, tal vez clásico y sencillo, pero muy muy bonito. Hablo de un Puma RBD Game. Veamos sus detalles. Hola a todos suscriptores y suscriptoras de este nuestro canal Sneaky Review. Como ya viste en la previa, hoy te muestro este par de Puma RBD Game, el cual tiene un costo normal de 2200 pesos mexicanos, el cual puedes encontrar a menor precio, depende la tienda y la época del año en que los compres. Este es el par, y mientras lo saco, dime qué opinas de ellos a simple vista. Tiene un juego de colores entre negro, rojo y blanco, no hay más. Y es el Puma ese que está aquí en ese cordón, en dorado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 agujeros para cintas, con los cuales puedes jugar tus combinaciones de amarre. El corte es sintético, forro textil, suela hule sintético, no es piel, a pesar de que pensábamos que sí. Yo pensaba también que sí. En la parte interna solamente tenemos el eslogan Forever Better sobre ese fondo negro de la plantilla, también con verde, pero también quiero que notes este símbolo, como un mundito aplastado de Puma, el cual tiene el animal, propiamente dicho, el Puma. Y pues el recubrimiento es delgado, pero de tela, y un poco flexible, excepto de esta parte, en la parte donde va el talón propiamente. Tenemos a la lengüeta, la información de las tallas, en un fondo todo color blanco. De frente tenemos eso también, el animal, el nombre de la marca y la etiqueta rasposa sobre el, en color negro. Sobre la lengüeta también se siente plástico totalmente, pues ya vimos que es sintético. Y las cintas totalmente blancas con su sujetador respectivo. Tenemos ligeros agujeros para la respiración, 3, 4, 5, 6 de cada línea, 12, 16 en total. Es corrugada toda la textura. Lo que viene siendo el flyer, o en ese caso como el swoosh, se siente distinto, pero en sí también es todo sintético. Valga la redundancia, detrás en el sujetador para colgar tenemos el Puma en dorado. Luego que las letras, esto se abre. ¿Y qué crees? Este broche sí se puede quitar. Bueno, solamente que esto lo fuerces, solamente forzándolo. Esto se puede decir hebilla color blanco. Pero como yo no quiero forzarlo, pues lo voy a dejar aquí como estaba. La media suela está compuesta de dos colores, blanco y negro. Y tenemos esta costura que va casi de lado a lado, de un lado, con las letras Puma, aquí visibles, y saltadas en relieve. No están tal cual en relieve. Y además, la altura, metiendo el dedo, vemos que llega hasta donde está la costura. Tiene una altura aproximada de casi 3 centímetros. Está un poco grande esta media suela. Y pues la suela tal cual, el Puma y el animal, todo está dibujado. Esos puntitos se siente rico al pasar hacia el dedo. Tenemos varias formas, eso está ondulante, eso está en líneas. El pivotote aquí, de un lado muy definido, del otro no. Y otra vez aquí esto oscilante. Y los bordes solamente con líneas y más líneas. Así luce este par visto desde arriba, de frente, de los costados y por debajo. Vamos a ver ahora cómo luce con luz natural. Son las 9:10 de la noche, evidentemente sin luz natural, y con la luz artificial se ve así. Este rojo me encanta, sobresale y brilla muchísimo. Ahora lo vemos en contraste y pues no hay mucha diferencia en los colores, así como te mostraba. Aquí brilla, aquí se tornan un poco más opacos, y pues cerca del foco, que es luz artificial y luz blanca, pues lo tenemos. Este ensayo se ve como panecito, se ve raro, esponjosito, bonito. Vamos a ver cuánto pesa. Vamos a dejarles el papel protector que tiene por default, vamos a poner el derecho, y nos da 400-500 gramos, una pequeña fluctuación, ya se me apagó. Vamos a poner ahora el izquierdo en cuando marque cero, y 400 gramos, si hay una fluctuación, vamos a ver juntos si no tiene fluctuaciones. Y 900 gramos, que es un kilogramo, se puede considerar ya que es un par pesado. Estas fueron las características para este par de Puma RBD Game. En color rojo, con blanco y negro. ¿Qué te parecieron las características? Dímelo en los comentarios. Como ya te la sabes, y para no perder la costumbre, haré combinaciones con ropa, tanto casual como deportiva, y solamente en la parte inferior, para que veas cómo este par luce puesto. Posterior a ello, regreso con un review final.
Estoy de regreso con ese par de Puma RBD Game. ¿Qué te parecieron las combinaciones? ¿Qué uso les darías? Es un par bonito, sencillo, no llamas mucho la atención. Así terminaron después de la primera apuesta, totalmente marranos, llenos de lodo porque ese día llovió y había un encharcamiento. Lo que no me gustó es esto. Le tuve que quitar los straps porque se recorrían así todos para arriba. Cuando los tenía aquí, terminaba el strap hasta acá arriba. Y también lo que tuve que hacer es, pues, las cintas, subirlas un poco más. Vienen a la talla, sin embargo, no me gustó que de pronto sentía la sensación como si estuvieran rotos de esta parte. De esta parte lo sentía muy, muy, muy lisos, muy pequeños. La diferencia entre mi pie y la suela. Sentía como si rasparan con el suelo. El único que no me gustó. De ahí en más, pues puedes hacer ejercicio con ellos, no tienes ningún problema. Si te gustó este video y este modelo, regálame tu like. Escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Comparte este video. Sígueme en mis demás redes sociales. Aquí las ves en pantalla y en los comentarios te dejo el link a cada una de ellas. Pido tu apoyo en mi canal gamer El Jericayo, donde encontrarás juegos retro y juegos modernos. Y por supuesto, suscríbete a este canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas las notificaciones con mis próximos videos con pares muy hermosos y de moda, de los cuales vas a llegar a usar algunos. Nos vemos en la próxima.